Hello, yesterday we checked this reading, The Perfect Hobby, about two different people, this one Ali Nichols and Matt Wilson, and then you have two different activities to do at homework, these ones, no? Here you have to choose. What is the correct person, Ali or Matt, or maybe both? So let's start with the first. The hobbit is also a job. ¿Qué contestaron? Pueden usar el chat o pueden abrir el micrófono. Both. Both of them. Okay. El hobby que tiene cada uno de ellos también es su trabajo. Entonces vamos a ver. Recordando que Ali Nichols, ¿qué hacía? Ah, sí, aquí está. From Monday to Friday, so they pay me to look after their dogs. Se dedica a pasear a los perros, pero pues también le pagan. Y dice que es uno de sus hobbies. Y acerca de Matt Wilson, he's a coach. También le pagan el club. Dice aquí, the club pays Matt to coach the players. Bien, entonces son ambos, both of them. Número dos, they do their hobby with other people. ¿Qué pusieron? Matt. Nada más Matt. Sí, ¿verdad? Creo. A ver, vamos a ver. ¿Qué es el entrenador? Porque pues aquí Ali solamente está con los perritos. They don't do their hobby at the weekends. Friday, Saturday, Sunday. Matt. Math. A ver, vamos a ver. Me la marqué mal. Ali. Sally, ¿no? A ver. No hace su hobby, no lo hace el fin de semana. Y vamos a ver. Aquí en el caso de Matt, pues dice, we're in a league, so on Saturday we usually play in a match. Usualmente los sábados tienen un partido, entonces eso ya es fin de semana, los sábados. Y entonces Ali era la opción correcta. Ella no hace su hobby los fines de semana. Porque, a ver, déjenme ver. Por aquí debe de decir. Aquí está. My neighbors are at work from Monday to Friday. Entonces, esos días son los que ella cuida a los perritos, que son de lunes a viernes. Pero el fin de semana, que es sábado y domingo, no trabaja. Número cuatro. It isn't easy to do the hobby and study. Ali. Ali. A ver, vamos a ver. No. No. Math. Ok. Para Matt, no es fácil hacer su hobby y también estudiar. O sea, hacer las dos cosas al mismo tiempo, para él, no es fácil. Para Matt, a ver, vamos a ver. Aquí dice, also trains young players in the sports. I'm an assistant coach. I go there on Tuesday and Thursday after school. We're in a league. Aquí, the club pays Matt to coach the players, but he doesn't have much free time. No tiene mucho tiempo libre, aunque el club le paga por entrenar a los jugadores. Luego dice, after practice on Tuesday and Thursday, Matt goes home and studies. Hasta aquí, dice, it's difficult.
Está difícil. But football is my hobby. I want to be a sport teacher, so this is good experience. Entonces, para él no es fácil. Es difícil. Aunque le gusta. 5. Their hobby is connected to the job that they are interested in. ¿Cuál de los dos hobbies está conectado con el trabajo que quieren hacer? What? Por ahí dijeron Matt, por ahí dijeron both. 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 Es la respuesta correcta. Ambos. Primero porque pues acá arriba Ali, que cuida a los animalitos y demás. Dice al final, they don't pay me much. No me pagan mucho, but I like it. One day I want to be a vet and work with animals. Algún día quiero ser un... Es niña, ¿verdad, Ali? Sí. Ella quiere ser veterinario, veterinaria, y trabajar con animales. Está conectado entonces su hobby. Y aquí dice que Matt entrena en el club a los jugadores. Y al final dice, but football is my hobby. I want to be a sports teacher, so this is good experience. Quiere ser un profesor de deportes, entonces esto está conectado también con el empleo que quiere. They do their hobby near their home. Hacen su empleo. Bueno, más bien hacen el hobby cerca de su casa. Ali. Let's see. Ali, that's correct. Es Ali. A ver. Ok, dice aquí que cuida a los perritos de sus vecinos, ¿no? Entonces, pues si son sus vecinos, queda cerca. Y aquí, pues Matt tiene que ir hasta el club a entrenar a los jugadores. Entonces, es correcto. They do their hobby near their home. ¿Quién? Pues Ali. Y la otra actividad que me mandaron es esta. ¿Cuál de las 6 oraciones son... Pues, dice ahí, are good or bad things about doing a job after school. Son, pues, buenas. ¿Y cuáles son malas? Hablando de que... Hablando de hacer un... O tener un empleo después de la escuela. Bueno, dice, you don't have much free time. No tienes mucho tiempo libre si estudias y trabajas. Pues eso vendría siendo como que un punto malo, ¿no? You get experience in the job that you want to do. Consigues experiencia en el empleo que tú quieres hacer. Eso es bueno. Good. You don't have time to do homework. No tienes tiempo para hacer la tarea. Ah, pues eso es malo. 4. You get money. Obtienes dinero. Pues eso es bueno. You learn to do different things. Aprendes a hacer cosas diferentes. That is good. You go to bed late. Te vas a la escuela ya tarde. Perdón, a la escuela. Te vas a la cama a dormir ya tarde. Pues eso es malo, ¿no? Entonces así es como quedaban. Bad, good, bad, good, good, bad. Si tienen mala información en su cuaderno, corríjanla, por favor. Y esas dos actividades fueron las de la lectura. Bueno, entonces vamos a seguir con el apunte del día de hoy. Es el siguiente. Pongan su nombre completo.
su grupo. Y de título pónganle así, pónganle este grammar. Present simple. Entonces empezamos con el vocabulario de daily activities, vocabulario acerca de pues cosas que puedes hacer. Bueno, no que puedes hacer, más bien que haces diario, tu rutina, ¿no? Para esto, vamos a ver. Affirmative. ¿Qué pasa cuando afirmamos en presente simple? Bueno, vamos a ocupar el verbo play. Podrías entonces utilizar los sujetos que tenemos en inglés, que es I, you, he, she, it, we, they. Entonces, por ejemplo, lo tenemos aquí. I play football. Yo juego fútbol. Es una actividad que yo hago como rutina. You play football. Tú juegas fútbol. Aquí voy a poner tres. He, she, it, plays football. Terceras personas. Sí, sigo con we, play football. Y they, play football. Yo juego fútbol, tú juegas fútbol, él, ella o eso juega fútbol, nosotros jugamos fútbol, ahí me faltó una O. Nosotros jugamos fútbol, ellos o ellas juegan fútbol. Y aquí el verbo principal, pues es play. Pero hay un detalle. Aquí en I es play. En you es play. En we es play. En they es play. Pero en terceras personas, que es he, she, it, al verbo se le va a agregar una S. Plays. He plays football. She plays football. It plays football. En la afirmación. We are talking about affirmative sentences. ¿Hasta ahí vamos bien? Yes, teacher. Ok, voy a cambiar la pantalla para continuar con esto mismo, pero ahora en negación. ¿Qué pasa cuando negamos? Es un poquito de lo que ya habíamos estado hablando con el have got, has got, ¿no? Has got se ocupa para terceras personas, he, she, it. En negación, ¿qué es lo que hacemos cuando decimos no, no tengo o ella no tiene? Pues ocupamos auxiliares, ¿no? Para negar. Auxiliary verbs. Entonces seguimos con present simple, pero ahora negativo. Negative.
otra vez ocupando este verbo que es play, pero ahora lo voy a negar. Voy a ocupar las mismas personas, pero ahora negando. Es decir, que no jugamos fútbol, ¿no? O que él no juega fútbol, ella, tú no juegas fútbol, etc. ¿Alguien se acuerda de los auxiliares para negar? De los que vimos cuando estuvimos checando tener. Y vimos la forma británica y la forma americana. ¿Quién se acuerda? A ver, aquí en el chat pusieron not. Ok. También pusieron hasn't. También pusieron don't. Ok. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ocupar el don't. Con I. Ocupamos don't. I don't play football. Con you. También ocupamos don't. You don't play football. Con we y con they sucede lo mismo. Don't. Pero con he, she, it se ocupa otro. ¿Se acuerdan del otro? Pusieron aquí dos, muy bien, sí, es el dos, negativo sería doesn't. Entonces vean, como este dos ya tiene la S, al verbo ya no se le va a poner S, se le quita, porque aquí ya lo tiene el auxiliar. Entonces, ahora voy a poner de otro color el auxiliar. Don't. I don't play football. You don't play football. We don't play football. They don't play football. Terceras personas. He, she, it doesn't play football. Y aquí el verbo ya no tiene la S, vuelvo a repetir, porque el auxiliar ya lo tiene. A diferencia de afirmación. Aquí sí se le agrega la letra S cuando hablamos de he, she, it. Aquí también se le agrega la S, pero al auxiliar. Entonces al verbo ya no se le pone. No podrías decir, he doesn't play football. No, ahí está mal. No puedes poner doble S. Ok, ya está ahí. ¿Vamos bien, chicos? Ya está, chico. Thank you. Ahora, voy a quitar esto. ¿Se acuerdan que en el periodo pasado vimos sustantivos? Déjenme ver. Me parece que fue este. Cuando vimos this, that, this, those.
They and okay. Estábamos hablando de singular y plural. Ahora, en inglés, ahorita viendo lo de present simple, recordarán que vimos unas reglas de cómo hacer los sustantivos en plural. Vimos varias reglas. Regla número uno, vimos que a la mayoría de los sustantivos se le agrega la S y ya. Boy, boys, table, tables. Regla número dos, los que terminan, cuando el sustantivo termina en S, WS, X, H, S, H, X, O, se les agrega ES. A los que terminan en Y después de una consonante, se le quita la Y y se le pone I latina y se le agrega ES. A los que terminan en F o FE, se les cambian esas letras por FI y S, ¿no? PES. Y también los irregulares, que eso sí cambian. Tooth, teeth, foot, feet, man, men, woman, women. Bueno. ¿Por qué otra vez les estoy recordando eso? ¿O les estoy mencionando eso? Porque ahora que empezamos con esto de las terceras personas y que ya vieron que se le pone una letrita S al verbo o se le pone al auxiliary verb, ¿no? Cuando estamos hablando de él, de ella y de eso, el do se transforma a does o en negación, doesn't. Entonces, por eso les estoy recordando eso. Ah. Entonces, esas reglas de los sustantivos son las mismas para los verbos. Porque ahora los verbos van a llevar la letra S. Y va a depender. De los verbos que estemos ocupando. Hay la mayoría de los verbos. Permítame tantito. Les decía, la mayoría de los verbos, les agregamos la S y ya. Entonces, seguimos hablando de he, seguimos hablando de she y de it. Son las terceras personas. Seguimos hablando de present simple. En afirmación. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Bueno, tenemos, por ejemplo, el verbo play. ¿Sí? Si estoy hablando de he, she, it, como pusimos en los ejemplos, él juega fútbol y ya juega fútbol. Se le agrega la S. Sería plays. Ahora voy a poner coma. Otro verbo, comer, eat. He eats.
Yeah. Run. Correr. She runs. Dormir. Sleep. It sleeps. Hablando de un perrito, ¿no? It sleeps very well. ¿Se les agrega la S? Bueno. Pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, el verbo watch, que es ver, cuando estemos ocupando he, she, it, ya no es con la S nada más. Así. No. Esta entra en la otra regla, como en los sustantivos que se le agrega la ES. O, por ejemplo, go. Se le agrega ES. Goes. Do. Se le agrega ES. Does. ¿Qué otros sustantivos se agregaba a la S? Los que terminaban en X, ¿no? Por ejemplo, fix, que es este reparar. Fixes. Miss. El verbo extrañar. Misses. Watches. Goes. Does. Fixes. Misses. Con SH. Wish. Desear. She wishes. Otra regla similar a sustantivos era de los verbos que terminaban en Y después de consonante. Como try. Ahí cambia. Sería tries. Hurry. Bueno, try, intentar. Hurry, apresurarse. Sería hurries. Vuelvo a repetir, chicos. Esto pasa cuando ocupamos nada más he, she, it en presente simple, en afirmación. Si fuera negación, ya no pasa esto. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que en negación el auxiliar tiene la S y el verbo ya no lleva S. Ok, ¿qué otro? En los sustantivos tenemos los que terminan con F, pero en inglés no tenemos verbos que terminen con F o FE. Esa sería la regla 4. Y la regla 5 sería los verbos irregulares. Por ejemplo, have, que es el que vimos. Ese cambia. En tercera persona es has. Son 4 reglas similares a las que ya vimos el periodo pasado con los sustantivos, pero ahora con los verbos, cuando tenemos he, she, it, presente simple, afirmación. Regla número 1. La mayoría de los verbos se les agrega la S. Regla número 2. Los que terminan en CH o EX, WS, CH, se les agrega ES. A los que terminan en Y después de consonante, se les cambia la Y, se les pone I latina y se les agrega ES. A diferencia de este, termina con Y, pero después de una vocal. Y estos son Y después de consonante. Y por último, la regla de los irregulares. Have, tercera persona, has. Esto pasa, vuelvo a repetir, con he, she, it. Afirmación. Voy a quitar esto. Vamos a ver si están poniendo atención. Que no creo, ¿ah? ¿Eh? Bueno. No generalizo. Algunos sí. Otros no. No, ahorita lo vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, el verbo take, que sería takes. A ver, Diego. El número 2. Ok, wants.
Nada más ese. León Medina, la número 3. Este, finishes. Ok, porque termina con SH. Finishes. Muy bien, gracias. Siguiente, Salazar Juárez Isaí. Go. Permítame. Creo que era go. ¿Era qué? Perdón, no te escuché. Go. Muy bien, termina en no. Entonces se le agrega ES. Bien. Piñón, Aarón. Pay. Ese verbo es pagar. Pay. ¿Cómo sería? ¿Así? ¿Pays o pays? ¿Cómo es? Aarón Piñón. No te escucho. Ah, bueno, estás checando ahí lo de tu audio. Mientras, González Rosas, Salvador, ¿cómo quedaría la 5? ¿No está? Bueno, otro que no está poniendo atención. Guadarrama Salazar, ¿cómo quedaría el 5? ¿Veis? Ajá, pero ¿así? ¿O así? Ah, excelente pregunta. La segunda, creo. Con Y, ¿no? No sé muy bueno el micro. ¿Así? En gramática. Sí, creo. No estoy seguro. Okay. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos a ver el chat. Por ahí pusieron. Yo digo que es con negrega. Con ese. Ok. Exacto. Es, se queda así. Y se le agrega la S. ¿Por qué? Porque es vocal Y. Si fuera consonante Y, entonces sería la otra. Ok, vamos a ver. Dana Abigail, la 6. Estos también váyanlos anotando en las categorías. Aquí, en su libreta, pusieron... ya pusieron las reglas, ¿no? Bueno, pusieron ahí unos ejemplos. Entonces, vayan poniendo estos otros que estamos viendo. Creo que no está Dana, ¿verdad? Ok, Oliveros, Diego Alonso. El 6, ¿cómo queda? Maestro, ya lo escribió mi compañera en el chat. Sí, a ver, déjame ver. Ya lo vi. Gracias, Dana. Entonces sería tú. Ese, 2. 2. Miguel Guevara, el 7. Study. ¿Sería así? ¿O así? León Medina, a ver, ayúdale a Miguel. La 2, la opción 2. La segunda, esta. Así es, ahí sí queda con I latina porque es consonante, que es la de Y, a diferencia de la 5, que es vocal A, Y. Gracias. Siguiente, de la Riva, Calef, la 8. Has. Es irregular. Have has. Carlos Olvaldo, la 9. Live. Vivir. Live. Ok. Se le agrega solamente la S y tan tan. Isaí Salazar, number 10. Cry. ¿Esa queda así? ¿O queda? Este. Creo que es crying. O cries. ¿Cuál de las dos?
Primera. Segunda. La segunda. Así, Chris. Sí. Muy bien. Sí, porque es consonante R y. Muy bien. ¿Dudas, chiquillos? Ahora, esto pasa con, bueno, los verbos. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? A ver. Cuando estamos hablando de he, she, ain't. Ok, cuando estamos hablando de he, she, it, que son terceras personas, en presente simple, afirmación. En negación es diferente. Ocupamos el doesn't y el verbo en su forma normal. Bueno, con esto terminamos por el día de hoy. Ahorita les abro la sección de su Classroom para que me manden este apunte y nos vemos la siguiente semana. Descansen. Bonita tarde. Bye. Take care. See you. Hasta luego. Bye.